Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este espectacular disfraz de pirata. ¡Vamos! El primer paso es medir la cabeza, a ver cuál es el perímetro que vamos a utilizar. En mi caso, la mía mide 60. La idea es con esta medida hacer un sombrero como este, más o menos. Y entonces acá tengo los desarrollos. Los desarrollos son este círculo, esta línea, este rectángulo y este otro círculo. Para calcular las medidas utilicé la medida de mi cabeza. Entonces este radio debería ser el perímetro dividido sobre 2π. En mi caso esto daría un resultado de 9.54 centímetros. Lo que es aproximadamente 10 centímetros. Con eso puedo sacar la longitud de esta tira, que va a ser 2 por pi por el radio, o sea 2 pi por 10 centímetros, lo cual me daría 62.83 centímetros. Y pues finalmente, el último desarrollo sería lo mismo, pero entonces es un círculo con unos dientes, y estos dientes pasan por una circunferencia un poquito más pequeña, quizás medio centímetro, y el otro borde estaría en una circunferencia que sería el radio más 10 centímetros, y este borde interno estaría en el radio, sería del tamaño del radio. Voy a hacerlo en foamy negro, lo recortaré con estas tijeras y utilizaré esta pistola de silicona caliente para pegarlo. Con un cuadrado de tela como este, podemos hacer una pañoleta para envolvernosla en la cabeza. De esta forma. Utilizando un trozo de tela y una camisa, voy a hacer un chaleco utilizando esta tela azul, aunque hay otros colores mejores como por ejemplo rojo o café o algún otro, pero yo voy a utilizar el azul porque tengo azul. Utilizar nuestro chaleco encima.
encima de una camisa blanca y utilizar como cinturón un trozo de tela como este. De esta forma. Con el resto de foamy y un cordón podemos hacer un parche. Con un trozo de madera o cartón, pintura negra, pintura plateada y un trozo de foamy podemos hacer la espada. Podemos hacer un bigote y una barba utilizando un marcador. Y podemos completar nuestro disfraz con unas botas.